Jorge Eduardo Muñoz Franco, director de la Policía de Proximidad del Ayuntamiento Capitalino, dijo que una de las colonias más afectadas con el robo a casa habitación es Lomas Bizantinas e invitó a la ciudadanía a levantar las denuncias correspondientes. Pues ha mejorado bastante. Hubo un robo en Colinas el día de ayer. Ahora, si ya tiene los informes requeridos, pues presente la denuncia y en fiscalía se le da seguimiento a lo que viene siendo la policía de investigación, antes policía ministerial. Con eso creo que es un gran paso que nos puede ayudar a todos para ir combatiendo este tipo de delitos, ¿no? Asimismo, el director mencionó que el robo a casa habitación es enfrentado por ciudadanos de diferentes colonias de la capital. Pues son varias, la González Ortega, la Lázaro Cárdenas, son casas que, colonias que ha habido robo a casa habitación. Ahí la problemática mayor es otra, ¿no? Viene siendo el pandillerismo, algunos jóvenes por ahí, la desintegración familiar, son otros los factores que hay ahí, ¿no? Con el fin de atender esta problemática, Muñoz Franco invitó a coadyuvar en las tareas de vigilancia. Nosotros estamos abiertos a todas las invitaciones que nos hagan el favor de hacer en las colonias. Tenemos un teléfono que es el 92-201-80, que son en horas de oficina. Tenemos mi teléfono directo, el que utilizo, el móvil, que es el 492-170-6664, y tenemos el exclusivamente WhatsApp 492-900-5254. Este teléfono nadie contesta, solamente se escribe y se da respuesta por escrito, y es sobre el vecino vigilante. Nos invitan a las colonias, los que ya tengan, que estén organizados con WhatsApp, solamente es dar de alta el nuestro, es todo. Y nosotros explicamos en las reuniones con los vecinos exactamente qué es lo que queremos saber. O sea, vehículos que no sean del área, personas que anden caminando y no lleguen a un punto fijo. Nosotros podemos ir, los entrevistamos. Ese es el punto. Ellos nos ayudan justamente observando quién es de ahí, quién no es de ahí, si hay una actitud sospechosa. Ese es el punto. Nosotros después de la entrevista los podemos orientar o les pedimos que continúen su camino porque ya incomodaron a los vecinos. Una vez que hacemos la evaluación de la colonia, le vamos dando la prioridad para instalar cámaras de videovigilancia, como ya se hizo en el fraccionamiento San Fernando. Ahorita estamos trabajando, creo que Colinas 2, y bueno, son 40 fraccionamientos o colonias que ya tenemos que empezar a trabajar al respecto. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.